Bueno, sí. Voy a preparar un ceviche o aguachile de crabs. Crabs son hechos de proteína y de cangrejo. Llevan, bueno, con diferentes verduras, cilantro, cebolla, tomate y chile. Entonces le vamos a dar un sabor y se come con tostones. Vamos a ir preparando todo esto. Bueno, ahora les vamos a hacer este puede ser para ceviche, pero yo voy a hacer unos crab. Se llaman para agua de chile, que van acompañados con todas estas verduras, tomate, cebolla, pepino, cilantro y todos sus ingredientes y sal. Aquí ya tenemos preparado el crab, las cangrejas, que son hechas con pescado. So, esta ya se compra en el paquete y ya se deshacen, y ahorita le vamos a hacer la preparación. Lo que es el limón, pues lo voy llevando en otro. Vamos a picar todas estas verduras. Aquí, señores, estamos picando este cilantro, señores. Cilantro es el que le da el sabor para este platillo que vamos a deleitar hoy, porque es caliente. Va a quedar delicioso. Pues este ya es el cilantro que tenemos aquí, terminándolo de picar. Miren qué bonito. Y vamos a seguir ahora con el pepino. Vamos a agregarle el limón. Miren qué rico. Este limón se le agrega para que se curta el sifo, la cangreja, porque este es cangreja. Vamos a dejarlo curtido en limón. Limoncitos ricos, miren qué bonitos están. Delicioso, ya me está haciendo agua la boca. Cuando esté, ahorita lo estamos preparando. Ay, qué duro está esto. Tiene que estar bien curtido el limón. Rico me queda. Y ahora me gusta todavía echarle más. Compro de este limón verde, que ya viene jugoso, ya para que le dé más sabor y que se curta más esto. Pero lo vamos a dejar porque después vamos a venir colectándole todo lo que implica eso. Y lo revolvemos para que vaya dejando que se curta. Vamos a dejar un tiempito. Así que esto es rico. El pepino que va a llevar nuestro agua de chile. Agua de chile le dicen los mexicanos. Nosotros decimos un ceviche de... No es, es cangreja. De crab. Y aquí seguiremos picando esto. Pepino y yo. Tengo algo para picar todo esto, pero ahorita se me hace más fácil que lo piquemos así. Pues aquí vamos a cortar, ya estamos en la preparación para el
cangrejo. Y ahorita vamos a... Estamos cortando los tomates. Qué ricos tomates. Pues aquí estamos en la picadera de la cebolla. Yo uso esta cebolla, blanca se ve, pero la piel es amarilla. So, cuando ya está bien picadita, pues nos va a ir faltando hacer todo esto. Ya al final, pues vamos a colocar todos estos preparativos para nuestro crabs, ceviche de crabs. Vamos a empezar a aplicarle el cilantro. He picado aquí tres manojos de cilantro. Creo que eso es suficiente porque vamos a ocupar este para la comida. Solo vamos a ir mezclando con todo esto. Y de ahí vamos a ir aplicando la cebolla. Igual, creo que es suficiente. Le vamos a poner mucha. Que le dé el saborcito. Después le voy a ir viendo cómo le va quedando el sazón. Voy a ir echando ya de esta sal, miren. Que es sal de mar, porque esta sal es la mejor que hay. So, vamos a ir poniendo el pepino. Pues todo. Aquí hemos dos pepinos, miren. Dos pepinos, y mezclando todo esto porque poco a poco vamos a ir mezclándolo. Y ahorita lo último que le vamos a agregar es el tomate, tomato, tiene muchos nombres. Entonces, todo este ya es a su opción, si le pone chile, le pone... salsa de tomate, chile piquín, todo lo que usted le quiere agregar en chile es opción. Yo la voy a dejar preparada así, no le quiero poner mucho más porque la vamos a guardar para seguir comiendo. Así es que aquí está la ensalada de cangrejo crab, riquísima, fresca, y esta se va a comer en unas tostaditas que ya las tenemos allí, que las vamos a preparar a la hora de lonchar, de lunch. Es una ensalada fresca, es rica y deliciosa. Pues lo voy dejando en esta, con esta ensaladita riquísima. Gracias, saludes. Vamos a servir el agua chile o en una tostada el ceviche de cangreja. Mire qué rica quedó. Se sirve así, imagínense. Ya una servida. Aquí está la otra. Riquísima. Mire, qué rica ya para comer. Ahí está nuestra cangreja servida con tole. Riquísima.